A dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha, hoy es 19 de julio del año 2018. Y le voy a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquís. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglitz Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Lee Gabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barak Pastor. Al quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada esta sesión y tenemos un acta de fecha 12 de julio que está en poder de todos los miembros del Consejo. No sé si alguien tuviese alguna observación. Si no tenemos observaciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. En la estación de despacho, señor alcalde, no se ha presentado ningún documento que dar cuenta al Consejo Municipal. ¿Algún pedido por escrito en Secretaría General? No, señor alcalde. No hay pedidos, informes. Ofrezco el uso de la palabra si hubiese algún informe. No teniendo informes, procederemos a ir a lo que es orden del día. Orden del día, por favor. Proyecto de ordenanza que ratifica el Plan Estratégico Distrital de Seguridad Ciudadana 2018. Al debate. Si no tenemos debate, procederemos a su votación. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de acuerdo, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Perdón, proyecto de ordenanza que ratifique el plan estratégico. Ha sido votado y ha sido aprobado por unanimidad de votos. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba a favor de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL número 16 Barranca la donación consistente en el total de 4.147 libros dados de baja mediante resolución de Gerencia de Administración y Finanzas número 039-2018, cuyo valor asciende a 121.920 con 4 céntimos, de acuerdo con el detalle que obra en la documentación anexa y de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay uso de la palabra, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron, señal de conformidad. Se aprueba el acuerdo del caso. Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la Medalla Cívica Municipal de Miraflores en el grado de Vecino Ilustre, categorías Literatura y Ciencias y Humanidades, al señor Alonso Cueto Caballero, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su vocación de servicio y la formación educativa universitaria que imparte en beneficio de la sociedad en general, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Esto viene con un dictamen de la respectiva comisión, pero si alguien quiere hacer alguna sustentación, es el momento de hacerlo. Si no hay uso de la palabra, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta, sírvanse a expresar en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la Medalla Cívica Municipal de Miraflores en el grado de Vecino Destacado, categorías Arte y Aporte a la Cultura, al señor Inocencio Osvaldo Catone Ripamonti, en reconocimiento a su trayectoria artística y promoción de la actividad cultural en beneficio de la colectividad, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse expresando en señal de conformidad. Ha sido aprobada la propuesta por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la Medalla Cívica Municipal de Miraflores en el grado de Vecino Ilustre, categoría Promoción al Civismo Nacional, al señor Jorge Guerrero Lang, en reconocimiento a su trayectoria militar profesional y promoción de los valores cívico-patrióticos en bien de la sociedad peruana, de conformidad con las consideraciones expresadas en el presente acuerdo. Al debate. Procederemos entonces al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta, si van a expresar la señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor.
Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la Medalla Cívica Municipal de Miraflores en el grado de Ciudadano Ejemplar, categoría Actividad Empresarial, al señor Augusto Bartel Montori, en reconocimiento a su trayectoria profesional y vocación de servicio en los rubros empresariales de minería y construcción en bienestar de la comunidad en general, por las consideraciones expresadas en el presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la propuesta del caso, sírvanse expresar la señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente. Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la Medalla Cívica Municipal de Miraflores en el grado de Entidad Vecino Destacado, categoría Club Deportivo Social Tradicional, al Club Tenis Las Terrazas Miraflores en reconocimiento a su trayectoria institucional en promoción de la actividad deportiva e integración social en bien de la comunidad del distrito, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sin expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la Medalla Cívica Municipal de Miraflores en el grado de Entidad Vecino Destacado, categoría Establecimiento Miraflores Tradicional, a la Tiendecita Blanca Café Suisse, en mérito a su permanencia y tradición como espacio integrador social y de intercambio cultural en el distrito, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. ¿Tenemos algún otro tema? Es todo, señor alcalde. No teniendo más temas que tratar, vamos a pedirles a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Se levanta la sesión.